Hola amigos, hoy os quería hablar después de un mes y pico que llevo trasteando un poco EOBOT. Quería comentaros un poco cómo lo estoy haciendo, los puntos positivos que le veo y algunos trucos y consejos. Bueno, para empezar, esta es mi página principal, digamos, mi cuenta. Como veis en EOBOT tenéis diferentes monedas, ¿vale? Aquí tenéis todas. Y podéis minar. Minar a través del Cloud Mining. ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo primero que habría que tener en cuenta, tú puedes comprar Cloud Mining o ir adquiriéndolo poco a poco a través de su faucet. Tiene una faucet que puedes usar una vez al día. Generalmente da entre unos 30, 35 bitcoin, dependiendo, bueno, satoshis, dependiendo del precio al que esté. Y eso se hace de la siguiente manera. Siempre, estos son pasos importantes, hay que seleccionar sobre qué queremos que nos den la faucet. Entonces, si queremos que nos den Bitcoin, tendríamos que ir aquí y marcar BTC. ¿Cómo lo hago yo para ir adquiriendo Cloud Mining y tener cada vez más potencia de minado? Pues me voy aquí debajo y le digo que quiero GHS4. Tarda un poco en cargar, ¿vale? Y si os fijáis, va subiendo el poder de minado. ¿Vale? Siempre lo que se está minando está marcado con este recuadro y esta cabecera azul. Entonces, yo ya lo he hecho, pero os digo cómo se haría. Tendríais que irte aquí, faucet. Eso ya os digo, solo lo podéis hacer una vez al día. Tenéis que esperar un poco. Aquí os avisa. Es una página que lleva desde 2013 trabajando. Si os fijáis, tiene anuncios de Google AdWords, de Google AdSense, perdón. Eso quiere decir que es una página más o menos confiable, ¿eh? Porque como ya sabéis, Google AdSense, si ve algo raro en una página, directamente bloquea los anuncios. Bueno, pues como veis, aquí tenéis el captcha y solo tendríais que rellenarlo, ¿vale? Tendríais que poner, yo en este caso, chocolate babka. ¿Vale? Y darle aquí. A mí me va a decir que yo ya lo he hecho y que tengo que volver en 24. ¿Ves? Lo hice hace 3 horas. Si no, aquí os va a salir un número que es, normalmente es 0,002 y pico gigahash, que será lo que os vayan dando, ¿vale? ¿Qué más por aquí? Bueno, aquí tenéis el tema del cloud mining que podéis contratar. Aquí tenéis vuestro usuario, el perfil, referidos, si podéis hacerlo a través de mi enlace, la historia de lo que ya iba haciendo, ¿veis? Cuando me he logueado, por ejemplo, a ver, mira el faucet, por ejemplo, ¿veis? El día 12. Perdón, el día 25, el día 26, el día 27, y esto es lo que me iba dando. Yo ahora mismo solo estoy usando el faucet para ampliar mi potencia de minado. Aquí tenéis, por ejemplo, el día que saqué Ethereum Classic, ¿vale? Que ya lo tengo. Bueno, no, a ver, tengo por aquí algo más, me parece que. Bueno, deposité Doge para luego convertirlos, ¿vale? En GH. Más potencia de minado. ¿Cómo funciona? Bueno, pues aquí en la cuenta, ¿vale? Como veis, yo ahora estoy minando esto, pero si veis, tengo también Litecoin, tengo algo. Esto sería lo que tienes, ¿vale? Y aquí debajo tendrías el valor en Bitcoin de lo que tienes, y este es el precio en Bitcoin. Es decir, yo tengo, por ejemplo, dos Dogecoin que salen a 61 satoshis cada uno,
Por lo que tengo 166 satoshis, ¿vale? El valor de mis Dogecoin. Tenéis todas las monedas, ¿vale? Ethereum, por ejemplo, que es la última que he sacado. Estoy ahora mirando un poco también. ¿Cómo lo estoy haciendo ahora? Aunque es mucho más lento, ¿vale? Yo invertí un poco, que sí, que os recomiendo que cuando invirtáis, por ejemplo, una cosa que se puede hacer, pero pierdes gigahash, que luego hay que recuperarlo. Yo invertí unos $30 y me dieron 11 gigahash. ¿Por qué tengo 7? Porque los he ido convirtiendo en el exchange aquí. Aquí, abajo, ¿vale? Me dice que tengo 7,17, que es lo que tengo aquí, ¿vale? Y eso, si yo lo quiero convertir en 24 horas, es decir, el convertir lo que hago, 7 que tengo a 5 años, ¿vale? Que me lo haga todo, pero en 24 horas, es decir, mañana lo perdería todo esto. Pero durante un día estaría minando a 9.689 gigahash. Perdón, 9.200 porque te quitan el fee, que es un 5%, ¿vale? Imaginaos cómo iría esto. Iría volando, ¿vale? Es decir, mañana tendría seguramente de alguna moneda para poder sacar sin problema. Pero perdería el crowding. Entonces yo lo que estoy haciendo es sumar y de vez en cuando contrato uno o dos para poder sacar una moneda, como hice con el Ethereum, por ejemplo. Otra cosa que estoy haciendo es minar varias a la vez. ¿Cómo se hace eso? Aunque ya os digo, es mucho más lento, pero así, bueno, vas aumentando un poco pues tu cartera, ¿no? De todas. Y como tampoco se sabe cuál va a subir más o menos y demás, bueno, pues yo voy minando un poco. Te vas aquí en Diversify, perdón. Y tú marcas las monedas que quieres minar. Y el sistema automáticamente, de forma aleatoria, va rotando por cada una de esas monedas cada 10 minutos. ¿Vale? Le das a guardar. Te vas a tu cuenta. ¿Vale? Ahora mismo, pues, sigue aquí. Pero ya tengo seleccionado Diversity. Es decir, dentro de unos 10 minutos esto irá cambiando. A través de mi enlace de afiliado podéis ver cómo está funcionando. ¿Vale? Es decir, si entráis en mi usuario, podéis ver yo, como estoy dentro, no, pero vosotros veríais mi faucet, digamos, perdón, mi cuenta. Y veríais cómo va cambiando de uno a otro. Aquí había, aquí en social. Aquí podéis ver otra gente, mira cómo están minando. Seguramente esta gente, ¿vale? Lo que están haciendo es eso, comprar por 24 horas. Por eso tienen esta potencia de minado. Estas son las potencias de minado, ¿vale? Si le dais, por ejemplo, a uno de ellos. Fijaros cómo están minando dos Gcoin. Mirad la velocidad que va. ¿Por qué? Porque tiene esta potencia contratada. Seguramente ya os digo, eso es en 24 horas. ¿Veis? Pero ellos también van diversificando un poco. Tiene dos Gcoin y Ripple. ¿Vale? Ripple, ¿veis? Tiene 10 Ripple. Aquí podéis o depositar, ¿vale? Yo, si queréis comenzar con un poco de potencia, os aconsejo que depositéis algo porque si no es verdad que se os va a hacer tedioso y no le vais a ver color. ¿Vale? Entonces aquí podéis depositar, ¿vale? Generáis, ¿vale? Vuestro monedero en la moneda que queráis depositar, como veis, hay mucha. Hay veces que os vais a encontrar en este caso esto, que están temporalmente deshabilitados. Generalmente es por el tema de la saturación de la red. Ya sabéis cómo está Bitcoin, ¿vale?
depositar. Yo, por ejemplo, en Ripley todavía no lo he depositado, ¿vale? Pero aquí tenéis todas las direcciones y las que no las podéis generar. Yo deposité en Bitcoin, pero ya os digo, ahora mismo no puedo. Bueno, perdón, y en Dogecoin también deposité. Ahora explico cómo lo hice. Y luego también podéis retirar. Aquí suele pasar lo mismo. Hay veces que está alguna saturada, ¿veis? Por ejemplo, Ripple ahora mismo no se puede retirar en este momento, ¿vale? Pero el resto sí. Y os dice lo que tenéis, la cantidad que tenéis. Aquí tenéis los mínimos, ¿vale? Y las comisiones que se llevan por cada moneda. Por ejemplo, para un Bitcoin, pues se lleva 0,003. Para Dogecoin, solo un Dogecoin. Es decir, si sacas 50, se te van a quitar uno. ¿Vale? Y un poco, ahí tenéis todo. ¿Veis? Yo ahora mismo aquí lo que tengo. Ellos tienen también el tema de Cloud Mining, Cloud Setting, Cloud Holding, ¿vale? Que puedes comprar, por ejemplo, aquí, ¿vale? Podrías comprar el tema del poder de minado. Recordar comprar el de 5 años, ¿vale? No compréis es ¿vale? Bueno, perdón, este, no compréis el. Lo digo, el que está aquí, que no me sale el script, perdón, eso no me salió, el script, ¿vale? Comprar el SHA-256, que es el que está minando más potente. Y por ahora poco más. Si tenéis cualquier duda, no podéis comentarlo en el canal, debajo del vídeo. Os voy a poner también los enlaces. Bueno, un truco que estoy usando, por ejemplo, es usar CoinPot y todos los faucets que están asociados, ¿vale? Por ejemplo, lo más fácil es hacerlo en Dogecoin, aunque ahora quiero sacar algo de Dash, pero normalmente sería en Dogecoin. A partir de 50 lo puedes mandar, que es lo que yo hice, mandar 50 a Evobot y luego convertirlo en Cloud Mining. Así voy aumentando mi poder de minado. Estos faucets te van dando dinero cada vez solo por rellenar los captchas, ¿vale? Hay tres asociados de Bitcoin, uno de Litecoin, uno de Dogecoin y uno de Dash, ¿vale? Eso lo podéis ver en este artículo, que también os pondré ahora el enlace de CoinPod, ¿vale? Donde os explico cómo funciona. Y aquí tenéis todos los enlaces de las seis faucets que podéis usar. ¿Qué hacéis con esto? Que vosotros en CoinPot podéis convertir, por ejemplo, ahora mismo lo tengo aquí, ¿no? Pero imaginaos Dash. Yo puedo convertir Dash, incluso puedes minar, ¿vale? Si os puede interesar dejar el ordenador encendido y minando algo, la verdad es que va aumentando un poco. O sea, yo con mi ordenador tenía unos entre 25 y 30 y tantos hash funcionando cuando lo dejo a alto rendimiento. Vale, entonces yo puedo convertir los Dash en cualquiera de las otras monedas que tengo, ¿vale? En Bitcoin, en Cash, Doge o Lite, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, lo que iba haciendo es convertirlo en Dogecoin, el máximo, ¿vale? Serían 7 Dogecoin, ¿vale? Cuando tengo 50, los paso a Evobot, ¿vale? Me tarda unas 24, perdón, unas 24 horas normalmente. Y eso. Aquí en Exchange lo convertiría de Doge, ¿vale? A, ya os digo, este de 5 años, ¿vale? Y ahí os dice lo que os daría, como veis. Otro piquito más que vais sumando. Mira, por ejemplo, vamos a hacerlo. Tengo 7.171, me van a dar 0.011, es decir, esto se va a poner 82 más o menos. Pues lo vamos a comprar para que veáis. Vale, aquí está el histórico. Vamos a la cuenta.
los Dogecoin me han desaparecido y aquí tengo 7182, ¿veis? Ya tengo un poquito más de potencia de minado. Y veis, pues va subiendo un poco más rápido también el minado que estoy haciendo. Como todavía no han pasado 10 minutos, no ha pasado a otra moneda. Pero seguramente cuando pinchéis en el enlace que os voy a dar, veréis que va cambiando. Bueno, y eso es todo. Si tenéis cualquier duda, ya os digo, podéis contactarme y lo vamos mirando. Un abrazo y feliz año, que ya queda nada. Chao.